Bienvenidos a Ambato Visión y Cachapamba TV, el informativo de los barrios. El día de hoy tenemos una invitada especial, quien nos va a explicar un poco más sobre el tema del Yasuní, o dile sí al Yasuní. De hecho, ya les voy dando ahí un anticipo, pero vamos a mejor a pedirle que ella misma nos explique. Bienvenida a Ambato Visión y Cachapamba TV, el informativo de los barrios. Por favor, ayúdenos con su nombre y con el trabajo que está realizando con este tema del Yasuní. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar en estos espacios comunitarios, en estos espacios que le brindan a la gente información neutral, información más llevadera, diría yo, una información como más natural también. Bueno, yo soy Cristina Morales y estoy a cargo de la coordinación de Yasunidos Tungurahua. Estamos a cargo de la campaña y soy activista ambiental también y he manejado un grupo, una comunidad que se llama Ecoambato. Y precisamente esto es lo que nos lleva a ser responsables ante esta campaña, que viene a ser una consulta popular que debía haber sido hecho hace 10 años. Y es muy importante conocer eso, que nosotros elaboramos ya esta idea para que la consulta sea transmitida a todo el pueblo ecuatoriano. Esta consulta también es un hito histórico, porque es la primera consulta en toda la historia del Ecuador y también del mundo en temas ambientales que nace del pueblo para el pueblo. Entonces, esta consulta nosotros la preguntamos, lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier colectivo, puede unirse y alzar la voz en temas que sean para la ciudadanía de vital importancia. Entonces, esto es lo que pasa con la consulta. Se la planteó hace 10 años, ¿para qué? Para que detener esa explotación a este espacio llamado Yasuní. Y justamente iba a eso la primera pregunta: ¿cómo nace esta iniciativa del Yasuní? Me estamos explicando que hace 10 años ya comenzó este. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se hizo esta consulta anteriormente? Bueno, esta consulta, tuvimos las firmas, más de 7.000 firmas, para que pueda ser cuestionado, ¿no?, a las personas, pero lamentablemente siempre hay intereses. Los gobiernos de turno no fueron responsables en acceder, ¿no?, y darle a la ciudadanía este derecho, que es un derecho la consulta popular. Entonces, se ha ido retrasando, hay un retraso de 10 años y la pregunta es la misma. La pregunta es si queremos explotar el Yasuní o es que nosotros, debería ser la pregunta si nosotros queremos mantener este espacio libre de explotación o queremos explotarlo. Entonces, la pregunta hoy dice así, la podemos leer para que la ciudadanía sepa qué va a encontrar en estas elecciones, porque no solamente vamos a elegir presidente nuevamente ni asambleísta, sino está la consulta popular. Va a encontrar una hoja con una sola pregunta. La gente de Pichincha va a tener otras preguntas, pero nosotros, por ejemplo, como pueblo tungurahuense, vamos a encontrar, y de hecho todo el Ecuador excepto Pichincha va a encontrar una única pregunta que dice: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Esto es algo que también hemos cuestionado mucho, porque dígame usted, si es que es una pregunta entendible, hemos cuestionado a CNE por qué la pregunta está formulada de esa manera. Para mí no es muy entendible, no sé, para la comunidad. Y de hecho es la razón por la que estamos haciendo este programa especial de la consulta, ya que en las otras entrevistas hemos hablado específicamente con candidatos para la asamblea, pero en esta consulta de alguna forma le incitan a decir que no si es que estás de acuerdo a que no sigan haciendo minería, pero realmente deberíamos decir que sí. O sea, es una pregunta un tanto mañosa, se podría decir, para decirlo más claro, y que deberíamos informarnos, porque realmente si quieres cuidar el medio ambiente, lo que deberías es decirlo sí a la vida. Y eso es la razón por la que tenemos nuestra invitada especial, porque de alguna manera
Esto de la minería actualmente es un problema a nivel global, se podría decir, ¿no? Sí, la minería y la explotación, sería la economía y las prácticas extractivistas. Claro, es un problema a nivel mundial y que debemos tocarlo como un tema de crisis climática, porque justamente las actividades extractivistas, como es el petróleo, la minería, son justamente las que causan este cambio climático, son una de las razones para que nuestro clima, nuestro mundo esté así de esta manera alterado. Hoy la comunidad científica nos dice que estamos sobrepasando esos niveles que mantendrían, ¿no?, el planeta saludable. Y hay una forma de no coherencia en esto de preocuparse por el clima, por el medio ambiente, pero a la misma vez no cuidamos la naturaleza, no sembramos árboles, no cuidamos los parques. Es algo que no tenemos como que muy claro, y que en esta consulta es importante que la ciudadanía, en este caso, diga sí por varias razones. ¿Cuáles serían esas razones? Bueno, nosotros principalmente hacemos un llamado a que nosotros somos seres humanos que fuimos creados para vivir en convivencia con la naturaleza. O sea, nosotros debemos mantener los espacios naturales. Es por eso que para los gobiernos, para las municipalidades, es importantísimo y es crucial manejar este tema de espacios que tengan arbolado, por ejemplo. Espacios que nos permitan tener un aire puro. Que existan parques, que existan en las avenidas flores, que exista flora, porque debemos vivir en armonía con la naturaleza. Ahora, miren, si muchas veces cuidamos en el jardín, ahora que veo aquí esos bambús bien lindos, y les veo muy cuidaditos, uno se preocupa para que estén bonitos, que estén verdes, cambiarles el agua. Miren que si esos espacios ya nos generan un aire limpio en nuestras casas, con más razón, un espacio como el Yasuní, que alberga 500 toneladas de oxígeno, que es para nuestro mismo aire, para nuestra misma respiración, y esto incluso lo damos a todo el mundo. Y eso es por eso que nosotros, una de las razones importantes que le decimos sí al Yasuní, porque esto también nos va a permitir desarrollar nuevas alternativas económicas. Hoy tenemos muy, muy en claro y que las economías avanzan con desarrollos sostenibles. Hoy debemos poner en nuestra mente, en nuestra práctica, todo lo que se refiere a ecología. Es importante para el ser humano, es saludable. Entonces es una de las mayores razones y también porque hay algo importante, hay algo fundamental que son los pueblos que viven aquí. A los pueblos en aislamiento voluntario es que quiero resaltar, porque mire que son las únicas comunidades ya existentes. Entonces, este tema de la minería y de las petroleras, de las transnacionales, que en estos casos no solamente tienen que tener estos análisis técnicos, sino que también tienen que después reforestar todo, arreglar todo. Todo ese trabajo, todo ese proceso realmente no da ganancias económicas como para poder hacer este tipo de acciones. Más se ve que se pierde la naturaleza y no genera realmente ganancias, según lo que se ha podido analizar con los técnicos actualmente. ¿Será que tal vez la falta de información en los medios masivos hace que no tengamos más conciencia con esto de la extracción del petróleo? Porque deberíamos, yo creo, que como ciudadanos buscar otros ingresos, en este caso el turismo, que sería algo que ayudaría al medio ambiente. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? Bueno, nosotros planteamos exactamente uno de los cuatro puntos importantes de economías que ya se están dando y que también serían de incentivarlas, justamente es el turismo. El turismo representa, haciendo una comparación como la industria petrolera que mencionaba, por cada empleo,
por cada únicamente un empleo de la industria petrolera, por el turismo se generan 28. Es decir, una persona que trabajaría en la petrolera sería únicamente una, ¿no? Pero 28 personas se generan y se necesitan para hacer turismo. Por una, 28. Entonces, crea más fuentes de trabajo, es mucho más dinámico, es mucho más rentable en todos los sentidos. Así es. Y otra cosa importante, tenemos ejemplos, por ejemplo, tenemos ejemplos de Napo. En Napo hay una comunidad que hace turismo ecológico, turismo responsable, y ellos tienen esto que se llama Napo Cultural Center, que es un lounge, que es un centro de turismo donde ellos reciben y son responsables en todo lo que hacen, y estas ganancias crean para la comunidad una mejor vida. Entonces, mire qué importantísimo hacer este análisis del turismo. Así es. Esa es la razón por la que en el próximo bloque que vamos a platicar más sobre este tema de Yasuni, vamos a exponer algunas soluciones, porque la idea no es solamente de alguna forma oponernos a esta extracción, sino también dar alguna opción, dar una posible solución a un ingreso que de alguna forma los medios tradicionales se basan para poder decir que sigan explotando el petróleo, pero en realidad pues no son todos los beneficiados, en realidad se beneficia un grupo de personas muy limitadas, porque si realmente fuera un éxito lo del petróleo, yo creo que hace rato ya hubiésemos estado en otros tiempos. Exacto. Así que este tema del Yasuni para nosotros en Ambato Visión y Cachapamba TV es muy importante. No te desconectes, regresamos después de este pequeño corte comercial. Gracias. English is Possible nace como una necesidad de aprender el inglés de una forma tranquila, sin estrés y sin presiones. En un mundo tan rápido, aprender inglés de esa manera es todo un reto. Give me good sense, Emilio.
Estamos de regreso en Ambato Visión y Cachapamba TV, el informativo de los barrios. Puedes visitarnos en ambatovision.com o en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube o en nuestra red social de Facebook. En Cachapamba TV nos puedes encontrar en barriocachapamba.voltajemac.com. Estábamos platicando con nuestra invitada del día de hoy sobre las alternativas que serían para poder de alguna forma hacer los ingresos que se pierde con este petróleo. De alguna forma se podría plantear el turismo comunitario. Sí, justamente es lo que conversamos, ¿no? El turismo. Y hay otra cosa importante, es hablar de las exoneraciones tributarias que se les da a un cierto sector. Miren que este año ha sido, cada año son más de 6 mil millones de dólares lo que están en tributos. Es una cantidad altísima, que si comparamos con el tan solo el 5% que constituye la extracción del Yasuní en petróleo, comparado con estos 6 mil millones de dólares, son casi cuatro veces más. ¿Y esas exoneraciones para qué es? Esas exoneraciones se lo hace a un 10% del pueblo ecuatoriano que está concentrado en el sector más rico, que se lo hizo en cierto gobierno de turno, aprobaron esta ley que se les exonere. No sé, no entiendo como ciudadano el por qué. Yo no sé si a ustedes o quien nos mira les exoneran o les perdonan. Para nosotros estas ciertas ayudas son subsidios, pero para ellos son exoneraciones tributarias. Entonces son situaciones económicas que hay que cuestionarnos como ciudadanos, que hay que decirnos por qué y por qué lo permitimos. Y esta es una de las razones que esta campaña del Sí a Yasuní ha dado a conocer al pueblo ecuatoriano. Falta de coherencia, se podría decir, en la voluntad política, ¿no? En este caso. Claro, la extracción del petróleo del Yasuní representa el 0.5% del presupuesto del Estado, que es una mínima parte. Pero más de los 6 mil millones que exoneran a las empresas representa un 20% del presupuesto del Estado. Entonces es simple hacer una comparación. El 5%, recordemos, 5% es lo que representa la extracción del Yasuní TT, y 20% representa las exoneraciones tributarias. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cuánto mayor cantidad de dinero se destina para estas exoneraciones que está concentrada solamente en un 10% de la población, que es la población más rica del Ecuador? Eso sería como hablar de uno de los recursos que podrían reemplazar estos ingresos que se perderían, supuestamente, porque esa es la idea que mantienen los medios tradicionales para poder influenciar a que, digamos, que sigan extrayendo el petróleo. Ahora, también el otro ingreso que estábamos hablando es del turismo. Me parece algo muy interesante porque eso es algo que da más empleo y que, aparte de eso, se conserva la naturaleza. Sería una muy buena opción, que ya de hecho menciona que hay en algunos lugares que ya se están realizando. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hay un rumor de que también puedan explotar este parque de Yasuní no solamente el país del Ecuador, sino también el país del Perú. Algo me estaba comentando sobre eso. Ah, ya. A ver, esa parte también tenemos que explicarle a la ciudadanía. Bueno, existe tecnología que extrae el petróleo de una manera horizontal, pero no lo puede hacer a largas distancias. Nosotros tenemos una distancia de 8 kilómetros y la tecnología humana, aún que existe, no puede llegar a esas distancias. O sea, no pueden llegar a esos pozos donde nosotros tenemos, donde se está extrayendo, ¿no? Ahora, hay algo más importante que eso. Nosotros tenemos el límite con Perú, una reserva llamada Napo Tigre, y esta reserva constituye
el hogar de pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, pues, es por eso que el Perú también está a favor y le dice sí al Yasumí, porque a ellos también obviamente les conviene que se proteja esta reserva, porque si nosotros protegemos esta reserva, ellos también protegen la nuestra y viceversa, está en conjunto, porque para ellos es muy importante. Somos parecidos, somos países latinos, nos parecemos, entonces para los dos es muy importante cuidar estos espacios. Ahí también viven a pueblos en aislamiento voluntario, y de hecho los taromenaris, los lugacaeris, los tagaeris están viviendo. Ellos, recuerden que ellos son pueblitos nómadas, son comunidades que van nómadas visitando y asentándose en toda la selva. Ellos también se pasan a la selva, a esta reserva en Agua Tigre. Entonces esos espacios están protegidos por el Perú, cosa que nosotros como ecuatorianos estamos atrasados, recién lo queremos proteger. Y eso debería ser algo que llame la atención en la ciudadanía, para que no se deje engañar, no se deje confundir. Es un mito que el Perú pueda extraer el petróleo del Yasuní. Es completamente un mito. Y eso me lleva a la otra pregunta, para poder ir cerrando este programa con un llamado y poder apoyar a estas iniciativas. ¿Cómo podremos seguir apoyando esto del Yasuní? Porque veo que no solamente es este tema, también han estado activos en otros temas anteriormente. ¿O piensan seguir algún proyecto después de esto? Sí, justamente, bueno, Yasuní nos nace, ¿no?, por el tema de defender el Yasuní. Pero nosotros en Cuenca hicimos un manifiesto entre todas las representaciones de Yasunidos Nacional, cada provincia tiene su coordinación, y nuestro manifiesto ha sido en que no solamente lucharemos por el Yasuní, sino por todos los Yasunís que se encuentran en el Ecuador, y eso conlleva especialmente a nosotros. Nosotros como en nuestra provincia de Tungurahua tenemos el recorrido ecológico Yanganate Sangay, y ese espacio está avanzado, ¿no?, en esto de la protección que se tiene que tener aquí. Hay muchas especies, flora, fauna que hay que proteger. Entonces nosotros estamos comprometidos también con otros espacios. ¿En algún lugar que podríamos tener más información sobre este movimiento, este grupo? Claro, nosotros estamos como Yasunidos Tungurahua en las redes sociales, en Instagram, en Facebook estamos como Yasunidos Ambato, y también estamos como Ecoambato, la comunidad orgánica y sostenible. Estamos en grupos de Facebook también, que pueden pertenecer. Si ustedes quieren conocer más de este tema amigable con el medio ambiente, quieren conocer también productos, pues les hacemos un llamado a que pertenezcan a nuestra comunidad. Estamos de todas las edades, estamos padres, somos madres, somos jóvenes, personas adultas, que tenemos esta sensibilidad y este amor por la naturaleza, que queremos cuidar y no dejar que estos espacios se maltraten. Y llego al final con este mensaje que les dejo en sus manos, también un llamado para el Parque de Cachapamba, que queremos también que se proteja, que puedan sembrar más árboles, porque también no solamente buscamos proteger lugares que están lejos, sino también cerca, porque también hacemos uso diario y la familia pues depende mucho de estos espacios de recreación. Les invito por favor a que se suman, porque parece que ya se ha calmado un poco esa situación del parque, pero de todos modos vamos a estar muy pendientes y les estaremos comunicando a ustedes si necesitamos un apoyo. Claro que sí, porque ese es el compromiso, apoyar. Si ustedes tienen un parque que hay vegetación, pues hay que defenderlo, porque ese lugar es para las familias, ese lugar es para que les está dando el aire, que les está recreando, que donde pueden salir y tener una mejor calidad de vida. Pues hoy todos los médicos nos recomiendan los espacios naturales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no cuidar este parque de Cachapamba? Como ciudadanos y como pobladores de este barrio, pues hacerse voz a cuidar este parque. Muchas gracias por ese mensaje, les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron en este programa, les invitamos a las próximas entrevistas muy interesantes como la de hoy día, para que sigan pendientes en nuestro canal ambatovision.com o en el barrio cachapamba.voltajema.com. Para mí fue un gusto estar con ustedes hoy día,
Les espero en el próximo programa en ambatovision.com. Muchas gracias, un mensaje que usted le gustaría. Muchas gracias, claro que sí. Y a decirle sí a la consulta popular el 20 de agosto. Perfecto, muchas gracias y que les vaya muy bien. Estaremos siempre con el apoyo desde acá, desde el barrio Casa Pamba y desde Ambatovision para ustedes. Muchas gracias.